Ramos. Que venga el príncipe. Que venga el ídolo de Mar del Plata. El que quiere tener aquella historia fantástica del saco de Gianni. De tantos que como Fernando Sosa llevaron también la bandera de Mar del Plata bien arriba. Aquí está el doble campeón. Aquí está Omar González. Sabe que vendrá ante él la leyenda. Sabe que viene Roberto Durán. Pero el príncipe, el de Mar del Plata, también tiene una fresca historia. Y así presenta Julio Ernesto Vila. Bien, lo vemos ascender entonces al ring. Todo el público lo aplaude. El muchacho es nació en la capital federal, no en Mar del Plata, pero representa a Mar del Plata porque aquí vive 26 años, 20 ganadas con 9 antes del límite y una sola derrota por nocaut con Sandro Vázquez. Pesó 78.700. Ha subido de quilaje, de tonelaje para poder enfrentar a Durán porque su peso ideal es 76 kilos. Es doble campeón en supermedio que tiene límite de 76 kilos 200. Y dice ser invicto en 43 peleas como amateur. Este es el muchacho de Mar del Plata, que va a cumplir 27 años recién el 2 de septiembre. Y estamos esperando la aparición de la leyenda en esta cuestión de honor, como llaman a la velada de hoy. Cuestión de honor, la leyenda, 4 veces campeón del mundo. Para muchos el mejor boxeador de habla hispana de todos los tiempos, sin distinción de divisiones. Roberto, mano de piedra, Durán. Y comienza la danza de la piedra. El clima es caliente, lo fue también para Durán. Puso los billetes, uno a uno, en verde y en una valija para subir al ring. Por eso, mis amigos, buscó la garantía, cerró el maletín con llave y aquí está el de las cuatro coronas. El que le ganó a Jean Ducano, el que le ganó a Lennart, el que le ganó a Moore, el que le ganó a Barclay. Está en el ring la leyenda. Está Roberto Durán. El estadio con respeto lo aplaude. Está la leyenda en el ring y al panameño, al de Chorrillos, así lo presenta otra leyenda, Julio Ernesto Vila. 47 años, nació realmente, ustedes me van a disculpar muchachos porque les di mal el dato, en El Chorrillo, en singular, en Panamá y no en Guararé, como ponen todos. Él nació en El Chorrillo y al poco tiempo fue a vivir a Guararé. 102 ganadas con 69 nocaut, 14 derrotas, total de 116 peleas, 79.700. El quilaje más alto de toda su trayectoria. Y atención, que Durán va a cumplir el lunes próximo 32 años como boxeador profesional. El próximo lunes 32 años como profesional. La última pelea fue el 28 de agosto en Las Vegas por el campeonato mediano de la AMB. Perdió por nocaut técnico en 3 con William Jopp, ustedes se acuerdan. Fue campeón ligero, welter, super welter, mediano. El año pasado le ganó a Félix Hernández. Disputó 22 veces campeonatos mundiales y 24 si ustedes me aceptan 2 veces el IBC. Actuó en 11 divisiones de las 17 que tiene la actividad. Realmente tenemos en Mar del Plata, al margen de que el 16 de junio cumplirá 48 años, a una auténtica leyenda del boxeo y no ya solo de habla hispana. Los norteamericanos creen que fue el mejor peso ligero de todos los tiempos. Bien amigos, presentación de Roberto Durán con Plomo Quiñones como entrenador central y Alberto Diomedi en el centro del ring presenta la pelea. Antes de dar comienzo al plato fuerte de la noche, vamos a recibir con un fuerte aplauso a quien fuera único en la historia en ganar 4 campeonatos argentinos en diferentes pesos, mediano, supermediano, medio pesado, crucero. Además, número 1 en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo, Darío Mattioni. Pero Mattioni está número 2 en el ranking de la AMB, no número 1. El ex cuádruple campeón mundial se presenta en el rincón rojo, acusando en la balanza 79 kilos 700 gramos, el legendario Roberto Mano de Piedra Durán. Thank you.
con 78 kilos, 700 gramos, Rincón Azul, Omar Eduardo Príncipe. De este encuentro, el señor Guillermo Armani. Ahora sí, Guillermo Armani. Para él también la pelea más importante en su carrera rentada. Bueno, señor. Omar González sin Ubaldo Saco, señor. En la esquina. Mario Briñón lleva la voz cantante con Martín Ayolo al centro del ring. Plomo Quiñones, Roberto Durán. Buen trabajo, Armani. Buenas noches, señores. Ya estuvimos hablando de los camarines. Lo único que le voy a recordar es que tengan cuidado con las cabezas y con los golpes bajos, ¿eh? Suerte para los dos. Vamos. 10 rounds entonces de 3 por 1. No hay títulos en juego. Solamente esta pelea terminó siendo una cuestión de honor. La esquina de Roberto Durán. Mano arriba, ¿está? Impecable pantalón negro, vivos rojos para el panameño. ¿Está? ¿Está? Chequeando los jurados, Guillermo Armani. Hay 21 años de diferencia. González es 21 años más joven que su rival. Ahora sí, de campana a campana, 10 las vueltas. En el ring de Azul Televisión, en Mar del Plata. En esta producción de torneos y competencias, el 4 veces campeón del mundo, Roberto Durán, enfrenta a quien quiere ser el heredero de la historia de Mar del Plata. Omar, el Príncipe González. Izquierda. Impecable pantalón, ahora con vivos negros. Cuando, el peleador local. Cuando González nació, Durán ya llevaba 5 años como profesional. Vamos a ver a este Durán. Arriba de los medio pesados. ¿Cómo ejecuta? ¿Cómo resuelve ante Omar González? Más veloz por naturaleza. El peleador argentino que afronta la primera verdadera y riesgosa a nivel internacional en su carrera. Va tirando abajo seguro con la izquierda Omar González. Tendría que asegurarse la pelea en larga distancia, aprovechando su mayor reach, su magnífico alcance con el puño izquierdo González para mantenerlo lejos de Durán. Y cuando venga, meterle el derechazo, si es posible. Por ahora, la diferencia de velocidad está marcando ventajas para él en el primer round. Con esa izquierda abre permanentemente la maniobra Omar González. Tranquilo, Omar, tranquilo, Omar. La imagen de Durán semi-completo denuncia también los límites para la chica en cuanto a velocidad y penetración. Esta es la zona que quiere el panameño. La diferencia de talla y de alcance es la clave de esta pelea. Y en este primer round, González ha sabido capitalizar lo que estoy señalando. 1:08:07, regresiva del primero. González en distancia quiere sorprender desde afuera con derecha. Durán que le regala la apertura, le regala la iniciativa. Vamos a ver primero con qué velocidad, con qué tiempo, con qué ritmo el panameño maneja el movimiento contraofensivo. Quiere trabajar sobre González. Ahora el marplatense saca al panameño desde el fondo. Pretende acortar Durán. Sin embargo, ahí está el paso del tiempo. Y la suba de categoría. Armani que los mira desde afuera. No hay profundidad en el asalto de apertura. Vamos buscando esta. La campana, mis amigos. Que ya con tiempo adicional los manda el descanso. González en el primer round, ¿eh? Anduvo muy bien el pibe nacido en Capital y que representa Mar del Plata, marcando el ritmo de la pelea.
ante un Durán lento e indeciso. Está llevando un buen plan de pelea González. Bien, amigo, campanazo y de salida nomás, al infighting. Ahí no quiere trabajar González. Suelte la mano. El mar platense traba. Sabe que ahí está todo el libreto, todo el oficio y las cuatro coronas de Durán. Zorro con derechazo al pecho el panameño. Le han dicho a Durán que trate de pescarlo con un golpe neto en la mandíbula, porque González no aguanta. Y esto termina siendo una ventaja para González porque maneja el ritmo de pelea. Y Durán parece que está solamente para especular y intentar entrar una contra. Mientras tanto, el centro del ring para el argentino. Es más alto, tiene más alcance. Campeón argentino y sudamericano de los supermedianos. Atención, la derecha de Durán. Fabricó primero el ángulo, luego el tiempo. Otra virtud de González, está peleando sin complejos. Eso es muy importante. Psicológicamente él cree que puede ganar la pelea y eso vale oro. Comienza a tener estallidos, profundidad y explosión. El trámite del segundo capítulo quiere mandar con golpe recto González. Tiene que cuidarse de la contra González. Allí va a ser peligroso Durán, pero tiene que hacer esta pelea. Ahí está. Y lejos, y lejos. No pega debajo de la línea del cinturón, eso es lícito. Allí ya tiene que estar izquierda, restallando, buscando el camino a la derecha y que Durán no se acerque. Comienza a manejar el quiebre de cintura, entre comillas, no, pero quiebra Roberto Durán. Quiere sacar el panameño al argentino y trabajar en contra. Él tiene 3 kilos más. Durán tiene encima, podríamos decir que 8 kilos más. Y eso es lo que quiere capitalizar González, pegando en la zona blanda, que es donde más duele. Abajo le duele a todo el mundo. Sueltos, trabajen. No ha encontrado fondo Durán hasta el momento. Está tomando aire con la boca Durán. Me parece que su preparación es peor de la que se suponía. Entra bien Omar González con la izquierda en punta. Levanta el estadio el príncipe de Mar del Plata. Así lo va a ver Durán. Lo va llevando Omar González, lo conmovió. Perfecta la llegada directa del príncipe. Ahora cambia, entró bien con el gancho zurdo abajo. Domina Omar González. Suelto, trabajen ahí. Sin trabajar, sueltos ahí. Durán. La pegada del campeón argentino y sudamericano. Está trabajando con notable precisión. El pugil de Mar del Plata, la campana. Estalló González. Se levanta el estadio. Mar del Plata, nostálgica. Alienta al príncipe. Julio Ernesto Vila comenta la pelea. Tengo 20 para González, 18 para Durán. Realmente está gratísimamente sorprendido. Yo no esperaba esta predicción del pibe de acá. Está haciendo su mejor pelea ante el rival más exigente. Ante un Durán que está comenzando a bufar, que no sabe qué hacer para solucionar el problema de la izquierda larga, esa larga talla de González, que para él es un galimatías. Allí tiene ustedes presentaciones de imágenes con los mejores momentos del príncipe González, que está cumpliendo, yo diría, estos dos primeros rounds, muy superior a lo que se podía esperar. Yo diría también una actuación conservatoria. La verdad que hay que transcurrir todavía 8 rounds más, pero la clave de la victoria es la que comenzó a aplicar González desde que sonó la campana para el primer round. El tercero está para todos ustedes en la voz de Osvaldo Príncipe. Campanazo, entramos en el mismo. Es el tercero, combate, nadie es. Choque internacional por argentino Omar González, por Panamá y por el mundo, el de las cuatro coronas, Roberto Durán. El rival de todos, de Leonard, de Hagler y Hans, en aquella línea fantástica, fabulosos cuatro. Suelto, Durán que lo alienta cuando cruza derecha. De eso se tiene que cuidar González. El derechazo arquero de Durán que puede tomarlo justo sobre la mandíbula y ahí ya no hay dominio de posición. Llegó Durán por primera vez con una derecha sobre la mandíbula de González, que aguantó y ahí lo ven. Esperemos que siga con la iniciativa. La derecha buena, corta Durán, decía una Mar del Plata nostálgica. En el filo de la vuelta anterior alienta al príncipe. El príncipe tiene que sacar la izquierda y seguir en la misma. De lo contrario, la pelea puede sufrir algún vuelco en el dominio de la sala. Atención, Durán con la izquierda.
Clima, nos decían los marplatenses, sobre todo los taxistas, con unos tiempos de Urizato, de Tito Yani, con una alguna pelea de Miguel Ángel Páez. Por eso él tomó la bandera de Mar del Plata, Omar González. Vamos a ver también ese peso anímicamente. ¿Qué precio cobra arriba del ring? No tiene que perder la postura ni seguridad González. Tomar el impacto del Durán como una contingencia de pelea y manejar esa izquierda para la victoria. Y aquí la derecha de partida que Durán no lo esperaba. Con gran velocidad. Lo veo a González en su mejor actuación en lo que hace a la velocidad que yo siento que no esta noche está derrochando velocidad. Atención que ahora en la réplica del cruce Roberto Durán lo frena del impecable cambio de frente con derechazo de González a la reacción de Roberto Durán. Suelta, trabaja. Golpe por golpe, el palo por palo. Tiene mucha experiencia el panameño y siempre hay que cuidarse de él porque puede llegar con alguna mano sorpresiva. Es el peligro para el argentino que está ganando esta pelea con la noche. Ojos bien abiertos, Julio Ernesto, para la zona de cruce. Cada vez las defensas se abren más. José González quiere salir con prudencia del infighting. 30, 29, 28. La derecha de Durán, la réplica de González, la pelea viene y va. Está entrando ya la pelea en caliente, como a mí no me gusta, quién sabe el tío también responde en ese terreno. Durán hizo 15 peleas como amateur y perdió las tres primeras, los viejos tiempos. Es sucio el infighting, le cuesta a Armani abrir rápido la contienda. La campana, mis amigos, los manda a las esquinas, quema, quema la pelea. Una pausa, mis amigos. El round más caliente del match, Julio Ernesto, merece sus conceptos. Sí, el 30-28 para González, creo que el round fue parejo. Durán comenzó a entrar sobre el argentino, al que yo le pido desde aquí, aunque no me escuche, tranquilidad. No tiene a saco a su rincón, tendrá gente amiga en la que tiene confianza y seguramente idónea. No los conozco a los que están en el rincón de González, estarán comenzando en esto y sabrán lo suyo. El muchacho hasta ahora realmente está cumpliendo. Allí están luchando y esta vez recibió varias manos González de Durán por primera vez en la pelea. De eso es lo que hay que cuidarse. Y en el momento que tiene que tener a Durán lo más lejos posible con la mano izquierda y partirle con la derecha de sorpresa o llegarle sobre la izquierda con la derecha atrás. Tiene que repetir lo que hizo al comienzo. Hay un poquito de nerviosismo. No tiene que perder tranquilidad el argentino. Cuarto round, lo relata Príncipe Osvaldo. Round número 5, perdón. Amigos, entramos al quinto. La pelea continúa. Le afiló el mentón. Yo tengo un problema, de verdad. Yo tengo que es el cuarto, ¿no? Perdóname. Esto es grave, ¿eh? Durán Cauca. Es el cuarto. Pueden trabajar, pueden trabajar. Esos cartelitos son bueno. Terribles, ¿eh? 204, 203. Mando yo acá. Mando yo, dice Armani. Me pregunto, mira, si todos esos problemas en los camarines previos, que quiero el dinero, todo aquí, sáquenlo del depósito. Alguna amenaza de cortar la luz que también giró y seguramente será parte de la investigación de los corridos documentos de esta pelea. ¿Habrá pisado la concentración de Durán? Quizás sí. Lo que ocurre que a veces las promociones de gente que no tiene trayectoria en la actividad no son todos los filtros que no debieran ser. Simplemente eso. Ojo, la cabeza. A vivir se aprende viviendo y a ser promotor de boxeo. La cabeza de Durán, por favor. Hablamos, ¿eh? 19. Le duele a Durán el golpe directo del marplatense, no solo en lo físico, sino en lo estratégico. No pueden hablar. Están luchando. Minuto final del cuarto.
ocasión la lucha le ha ganado al boxeo en este ring. Pero González, lucha o pelea, pelea. Y Durán está un poquito peor de lo que yo creía en relación a sus dos peleas anteriores con Castro, especialmente, ¿no? Cuidado con las cabezas. Haciendo la vuelta más luchada y más sucia, pero siempre de más riesgo para salir de ahí, insisto, con la cabeza. Siempre saca alguna ventaja el de acá. Llega con muy buenos golpes, peleando con ganas, con gran motivación. Yo creo que González está esta noche motivado, rindiendo al máximo como jamás se lo vio. Atención, derechazo, bueno de Durán. González 37 para Durán. Ha llegado con algunas manos sobre los planos altos de González Durán. Yo tengo ventajas para el argentino. Vamos a ver cómo se prolonga esta pelea. Pactada a 10. Relata el quinto, ahora sí, Osvaldo Príncipe. Campanas, mis amigos, entramos en el quinto round. Combate a 10. La leyenda, el hombre de las cuatro coronas. El hoy medio pesado de 47 años. Se repega Roberto Durán. Talones de oro para el príncipe Omar González. No tiene una pequeña rasguña sobre el lado izquierdo González, en la mejilla, en la parte de arriba. Está haciendo todo el gasto del argentino, lo mejor de la pelea suyo, pero no tiene que arriesgar porque Durán es muy peligroso en la contra. Y nosotros estamos viendo cómo construye el argentino una gran victoria. Y Durán está en la de él, especular a meter la mano que pueda dar la sorpresa. Ya tiene poco que perder, mano de piedra. Todo para perder el pibe nuevo, el pibe nuestro, el que tiene 26 años todavía. Uno de los últimos hombres que cayó ante los golpes de Durán, cuando entraron uno por uno en un cruce espectacular, fue Vinny Pacienza, que luego se levantó y continuó el match. ¿Esta la soltó a propósito? No. Problemas en el cierre del guante de Durán. Vamos rápido, vamos para él. Se quejó el rincón del panameño Armani. Fue la salida del cruz. Entra un Durán. La pelea ha entrado en fricciones duras, de las que tiene que tratar de emerger tranquilo y manejando la situación el argentino. Las mejores manos siguen siendo de él, pero ya estamos en la mitad de la pelea. Agradable sorpresa para muchos, especialmente para mí, por el rendimiento de González. Ligera hemorragia nasal en el mar platense. Suelto, pueden trabajar. Da un primer crédito perfecto, Armani, para el trabajo. Cuando no lo producen en la distancia estrecha, entonces sí, marca la separación. Un poquito de sangre en González, en la fosa nasal. Durán rompe como puede su cintura. Fosa nasal derecha, pequeña brote de sangre en el argentino. Comienza a costarle la chique a González. Me pregunto, Vila, en la ley del reparto aquí, ¿quién gana? González consiguió lo mejor en base a traslación, distancia y cruzar. Su golpe directo descendente. González está ganando ampliamente la pelea. El peligro es que lo pesquen justo y espero que eso no ocurra, como creo que en todo el país sucede, ¿no? Vamos buscando, mis amigos, con este abrazo, bueno, con esta separación de Armani. La campana, la que viene, la que marca el final del round. Para González sobre Durán, comienza la segunda mitad de la pelea, el sexto capítulo, con el relato de Osvaldo Príncipe. Con este campanazo entramos en el sexto. Ya es de largo aliento. Atención al ojo izquierdo de Omar González. Se ha inflamado ostensiblemente. Tiene en el redondo orbitario izquierdo el párpado. Exactamente ese es el lugar. El párpado le ha semicerrado el ojo izquierdo a González. ¿Qué ocurrió allí?
bien marcaba Vila un problema en el filo del rango anterior, no solo en la hemorragia nasal de González. Cuando yo doy la orden, paran los 12. Sino en una marca. La marca se transformó en inflamación. Un corte, no un corte, una inflamación en el párpado. Muy molesta porque quita la visual. Está mirando prácticamente solamente con el ojo derecho. González, esto le da un tono de dramaticidad al pleito que no tenía. Esta pelea nos recuerda a Vila aquella de Ramón Soria con Freddy Castillo, cuando el campeón argentino le daba un solo de zurda y a la salida de un infighting salió así. Mis amigos, una maniobra. No obstante, Durán no levanta su producción y eso hay que remarcarlo. González comienza a transitar problemas señalados ya. Durán sigue luchando y poco es lo que hace, para suerte del nuestro. Atención que entramos bajo un derecho. Se jugó González. La mano de piedra, Roberto Durán. La mano de piedra de Durán no es la del peso ligero que me ganó el moto. Pero claro, todavía pica. Y recordemos que González, Omar, el príncipe de Mar del Plata, no es un noqueador. Está cortado Omar González. Tiene un corte González ahora en la ceja derecha. Los cruces y los golpes cortos de Durán han transformado, mis amigos, el horizonte de la pelea. Su barra lo limpa. Sin embargo, el público de Mar del Plata le da crédito al príncipe. Para estar con paso de ataque. Lo que ya se transforma en una pelea de corte incierto y dramático. Ahí va Durán, tira González para el palo, golpe por golpe. Sería bueno saber. Sueltes ahí, trabaje, sueltes ahí. Si alguien le pudiera preguntar a Armani del equipo de producción, ¿cuál es su opinión sobre el origen de la lesión de González? Porque eso cambia y lo que tiene que hacer en caso de que la pelea tenga que ser detenida. Si considera que fue por un golpe lícito de Durán, González perdería por mercado técnico. Alto, en cambio, si esa tumefacción se agravara y el árbitro considerara que fue una situación no apreciada por él o en un encontronazo, entonces convocaría la decisión técnica. Por eso es muy bueno, muy importante saber qué piensa Armani del origen de la herida de González. El plano de Omar González. Ahí tiene el plano del rostro. Cambió rotundamente, mis amigos, el horizonte del match y el concepto de Julio Ernesto Vila. Va un parejo lleno de tensiones. Nosotros queríamos preguntarle al árbitro cómo se origina la tumefacción en el ojo de González. Aquí Fernando Tribuno creo que intentó. El agua. Si no está claro, entonces va a pedir tarjetas en caso de que la pelea se pare. Al decir que no, ya con esa respuesta a mí me alcanza. Si dice que no está claro, él no vio acción lícita. Si no puede seguir González por el problemita esa que tiene, estoy anticipando y diciendo a ustedes cómo son las reglas. Se convoca la decisión técnica y se falla por puntos. Tengo 656 para el argentino. Vamos a la séptima vuelta. Príncipe quiere relatar. Bien, amigos, entramos en combate. Caliente, caliente está el ring de Azul Televisión aquí en Mar del Plata. Fue limitado el trabajo del rincón de González. No hubo hielo ni plancha de acero en exceso para bajar la inflamación del párpado izquierdo. Medio estadio con Durán, el otro con el príncipe. Demasiada lucha en esta pelea. Durán también está cumpliendo una de sus peores actuaciones, podríamos decir, lo peor que yo le conozco. Ya nos pasó con Castro hace un rato. Pero todo suelto, pasa por otras cuestiones en este momento. El príncipe sigue manejando suelto, más o menos la pelea con la dificultad de no ver virtualmente del ojo izquierdo. Y Durán no crece, pero siempre está el peligro de alguna mano certera que pueda derribar al argentino. A quien le cuesta, como bien dijo Príncipe hace un rato, a quien le cuesta, ya le comienza a costar sostener los diablos. Ahí va Durán. No tiene explosión, reitero, para la chique. Por lo tanto, todo termina ahí en el clinch, en el forcejeo. Le juro que veo cómo no ve González por el lado izquierdo. Y ahí lo aprovechó Durán con la mano derecha. En algunos perfiles o semi-perfiles me doy cuenta
que González no ve con ese ojo, o si ve, ve muy, pero muy poco. Durán con la derecha. Vamos a ver cómo aguanta el marplatense. González con una carrera que siempre tuvo protección. Mucha selección de adversarios. Prácticamente ha encontrado hoy la hora de la verdad. Tiro a la izquierda, se va a repito. Viene el marplatense por dentro, levanta el estadio. A puro coraje González en estos momentos difíciles para él. González, Durán está agotado. ¿Habrá bajado con baños turcos? Otro acertijo que juega en la historia de esta pelea que compartimos con todos ustedes. Porque el proyecto de pelear con Bruno Godoy en Centenario Neuquén podría desmoronarse si hoy pierde, porque está perdiendo. Sin hacer fuerza, señores. 42, 41, 40. Los ojos muy abiertos, no quiere un guante. Se le termina el día, en la cara. Se le termina el día del cumpleaños a Fernando Tribuna. Y así en televisión, o sea que le decíamos feliz cumpleaños. 18, 17, 16. Pasa tras sin golpes. Cuenta regresiva, mis amigos, del séptimo capítulo. González aguanta Durán, tiro derecho y llega. El palabra que le queda de esta silueta de semipesado. Semipesado excedido de los rincones. Vamos. Trabajarán los segundos. Y con lápiz y papel, Julio Ernesto Vila. Se está llevando a tener González. Con todas estas dudas, con todos estos miedos, con todas estas tensiones. Siempre es la misma chica la que sube con el cartel, ¿no? Porque se cambia de ropa permanentemente. Es una rubia hermosa que se llama Andrea. Tengo 70-65. ¿Para cómo sube acá al lado nuestro y nos distrae? Aquí tenemos la reiteración. Dice, es loco. No tiene la plancha de hielo para abrirle un poco. Un poco lo logra. No han trabajado bien. Esto hay que tener permanente presión, primero de hielo y luego del acero. Trabajar los 50. Es el Goodman, que en este caso no se trata de una herida, pero sí de una hinchazón muy pronunciada. Vamos al octavo round, se la está llevando González y con claridad, señores. Gratísima sorpresa. Que así vamos, sea, vamos. Octavo round, relata vamos. Osvaldo Príncipe. Campanas, mis amigos, entramos en el octavo. Menos de 9 minutos, le queda el match. Está arriba ganando por puntos Omar González. Está con su párpado, sin golpe, señor, como digo, Breco. Izquierdo, prácticamente cerrado. Qué poco intenta Durán, siempre por la línea del menor esfuerzo, muy de vez en cuando. Hay que seguirlo respetando, claro, pero es evidente que con este estado atlético, bueno, mejor función no puede cumplir. El que está magníficamente preparado es el argentino. Al contrario, subió de peso para acercarse al de Durán y no dar ventaja. Y los mejores golpes desde que comenzó la pelea son los de González. Repite el combate a su sistema. Intenta cruce y clinch. Correcta la actuación de Armani. Como en la mayoría de sus actuaciones, está sacando también él, sin complejos. Está dirigiendo tal sangra de la fosa izquierda González, el ojo izquierdo cerrado. Uno no entiende, ¿eh? El único que pega y se ve es González. Y no se le ve mucho. Le llama la atención, hermano, a Durán. Y quizá le termine descontando un punto. Me gustaría que, si a su criterio lo merece, no trepiden hacerlo. Así funcionan los buenos árbitros. Las reglas son para todos. González siempre es el más claro. Durán solo obstruye. No ha tenido nada de creación su boxeo. En este, el octavo round, comienza a marcar la norma atlética del panameño. Bajo bien González a la derecha. Sigue siendo el patrón de la pelea, Omar González. La diferencia de velocidad y la velocidad mental y física es tan de parte también del argentino, que continúa sangrando, no profusamente, pero la pelea se le hace un tanto penosa, así, casi curiosamente, ¿no? Porque el único que pega son y parece que él se pegara a sí mismo y se lastimara, porque González no muestra mayores huellas, solamente huellas del esfuerzo. Y no tiene salida del encordado Roberto Durán. Sin embargo, presiona, insiste Omar González, que no ha regulado con su ventaja. Cambio de línea. Tira abajo sin potencia Durán.
ya definitivamente Vila, creo que con límites el rincón de González está controlando la inflamación de su ojo izquierdo. Durán no encuentra claridad siquiera para el golpe a Salvador. Al menos ya no lo prepara con su derecha. Están trabados. Están trabados, por favor. Le cuesta cuando yo doy la orden de break, se separa. Si no, voy a empezar a descontar puntos, para los dos, ¿eh? La voz de Armani ha cerrado el capítulo. Plomo Quiñones intenta resucitar a Durán. Será difícil hacerlo. Vila, marcador del match. 80 para González, 74 para Durán. Creo, sí, lo reitero, ya ha transcurrido el 80% del trayecto. Es la mejor actuación del argentino. Motivado seguramente por lo que cobra, dice el corredor, $30,000. Con Durán no se sabe. Hubo dificultades con el dinero que se deben haber zanjado. Pero realmente la actuación que está teniendo me hace pensar a mí que será la última del país. No tenía yo idea de que Durán estuviera tan bajo en su rendimiento y que quedara ya tan poco de él como lo que he visto esta noche, porque la actuación con Castro acá fue más que respetable. Y en Panamá, también, aunque creo yo que ganó las dos peleas Castro, pero esa es otra historia. Tengo 80-74 en favor de González. Vamos al noveno round. Por puntaje, parece que era que todo es irreversible, pero en el boxeo siempre está el peligro del nocaut hasta el último segundo. Noveno asalto, penúltimo, relata Osvaldo Príncipe. Bien, amigos, campanazo, menos de 6 minutos. Escúcheme, no les hablo más, ¿eh? No están, están boxeando, no están haciendo titanes en el ring. Suerte, vamos. Bien, amigos, la advertencia de Armani. Quiere pelea pegajosa a la salida del clinch. No quiere catch, no quiere titanes. Intermina Mar González. Que se queja de golpe abajo de Durán. Vamos, vamos, señor, vamos, vamos, vamos. Vamos, señor, vamos. Vamos. Armani quiere continuidad, admite la falla Roberto Durán. Estas son las derechas de las que se tiene que cuidar González. Está trabado. Lo que sería realmente una injusticia que pasara algo cerca del final. Porque el argentino, día poquito, con grandes dificultades en la segunda mitad, ha logrado mantener, incluso acrecentar la ventaja. Pero está muy mal usado. Habría que preguntarle luego al árbitro que explique su origen, el origen de la herida, cómo lo vio. Me dio la sensación que tiene. Suelte la mano ahí, suelte la mano ahí. Y ya no va a hacer falta, espero, la decisión técnica. ¡Break! ¡Break! Es que en una pelea de tanto break, de tanto clinch, tan trabada, es difícil tener visión de todo lo que pasa con el recorrido milimétrico. Suéltense los dos, por favor. Ahí se gestó la maniobra. Hoy el negro Castro pesó 7 kilómetros de edad. Los cruces persisten. Yo no sé si ustedes coinciden, pero da la sensación que Durán tuviera como mayor apetencia o ilusión mantenerse parado y antes intentar el milagro, porque se está cayendo de cansancio agotado. Mientras, señor, no haga eso, no más, De a rato, no más, por favor. Sigue sacando ventaja a González. Ya Armani le dio demasiado crédito. Debió de contarle algún punto. Pero no lo hace para que después no le digan que el árbitro procedió en favor del local. Y lo entiendo por ese lado. 54, 53, 52. Entra Armani González, Durán fuera de ley. Sucio Durán en el infighting otra vez con el guante abierto. Seguramente va a venir al menos uno, ¿no? Se salvó de la ascensión de Guillermo Armani. La pelea es pegajosa. Durán quiere aprovechar todo. Suéltense, por favor. Observen lo que dura el clinch. No quiere ahí los titanes. Clinch lo provoca Durán, trabándole con las axilas, los guantes al argentino. Y también la pausa provoca el panameño para salir de ahí. La mayoría está con González, sin embargo, algunos palpito con Durán. Algunos gritan Durán, pero lo que pasa es que en el grito Durán, Durán o Omar, Omar, puede parecer similar, ¿no? Tiene su gente Durán, tiene la mayoría Omar González. Entra con derecha el marplatense, en el vacío el golpe, la campana, los rincones. Vamos, 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 al último descanso. Esta es la esquina de Omar González ante un resultado Vila que tiende a ser histórico. Por favor, de 90-83 tengo para el argentino, que para mí no ha perdido ningún lado. Pero todas las alternativas que ustedes han ido viendo en esta pelea, en la que Durán realmente está agotado, allí comienzan a luchar.
forcejean. Los mejores golpes, los pocos computables, siempre son del argentino. Y lo de Durán ha sido realmente muy, pero muy pobre. Lo de la Argentina, lo mejor de su carrera, seguramente motivado por el dinero de la bolsa y por pelear con una leyenda. Por lo general, los grandes campeones de la historia, por lo menos la mitad de ellos, perdieron su última pelea. Debieron convencerse, como el gran Ray Sugar Robinson, que perdió la última pelea a los 45 años frente a Joe Yasser, sin mal no recuerdo. Qué actuación la de González. Entramos, mis amigos, con este campanazo al último round, busca Omar González, el del Mar del Plata, el del pantalón dorado. La pelea merecía más público. Yo calculo que hay unas 1.200 personas en el polideportivo, a ojo de buen cubero. Sale desde el fondo Robert Durán, necesita el gol para el milagro. Necesita que la mano de piedra sea más dura que nunca para rever un marcador que ya está establecido. ¡Alto! Aquí ¡alto! El rey del poli. No te agarres de la cuerda. Va Durán, cruza el centro del ring, el panameño. Busca la derecha, busca la izquierda sobre González. Ahora sí llega el ex cuádruple campeón, guapiendo González. Ha sacado chapa de guapo por la adversidad con la cual ha entrado al pleito después de esta lesión. Por favor, suéltense, por favor. 1.53, 1.52, 1.51. La punta Durán aguanta González, derechazo del panameño. Así lo marca González, que traba. Lo pidió otra vez Plomo Quiñones, desesperado a Roberto Durán en la derecha. La misma no sale. Yo creo que lo que tendría que hacer González en lo poquito que falta es poner distancia con la mano izquierda aunque esté cansado y mantenerlo lejos a Durán, porque no hay que arriesgar en este minuto 23 segundos que falta. Aquí se ha jugado la clave. Pueden trabajar, pueden trabajar. El segundo ciclo del match. ¡Alto! ¡Alto! Pero vale recordar una cosa, están peleando, que González le está ganando a Durán por mucha más ventaja de lo que le ganó Castro. Claro que también me pregunto, ¿esto queda solamente de Durán? Tan poca cosa. Retrocede González, tira derecho y la pierde. Ahora sí a conservar la ventaja. Un Pusky que virtualmente había gestado, reitero, su carrera entre algodones y que enfrenta un viejo, un terminal a Roberto Durán, pero en estas condiciones, en estas circunstancias, con esta inflamación severa en el párpado de su ojo izquierdo, se rompió González, se vio en la piedra. Tiene el panameño, pero tras su golpe no lo consigue. Curiosamente, el más lastimado en su rostro es el que ha ganado con una amplitud absoluta la pelea. Omar, 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 levanta Mar del Plata su crédito. Último cambio, están allí, no hay golpe para golpe. Otra vez, Clint, Armani que los mira, Armani que se para. Terminó la pelea. Ahora sí, hay abrazos para Durán y para González. El panameño levanta los brazos. Omar González festeja con su equipo y tendrá esta recepción. Lo que ha sido seguramente el marplatense mejor actuación de su carrera rentada. Omar González, Roberto Durán esperan el fallo de la pelea y el comentario de Julio Ernesto Vidal. Fue todo para González. Yo tengo 100 puntos para él, 92 para Durán. Terminó muy lastimado el argentino. No entendí mucho cómo se originaron algunas de esas tumefacciones. Hubo algunas manos duras de Durán. Lo mejor de González fue al comienzo, en la primera mitad, y luego sostuvo la pelea, que se hizo difícil, pero siempre marcando los primeros golpes, los mejores golpes en el pleito. Durán no hizo casi nada. Ha sido superado con una amplitud, yo diría que inesperada, casi increíble. Casi todos los rounds le ganó. 100 a 92 tengo yo. 8 puntos de ventaja a lo largo de 10 rounds. El ojo ese que está siendo tratado. Y una gran actuación realmente de González. Es su mejor producción. Al margen de que este Durán es mucho menos de lo que yo pensé que quedaba de él. Al margen de eso, yo tengo que reconocer que la actuación del pugilista de Mar del Plata, oriundo de la capital federal, nacido en la capital federal,
ha sido realmente histórica, recordable, porque anotó en su récord como derrotado a uno de los tres mejores pugilistas de habla hispana del siglo. Para muchos el mejor boxeador del siglo, que actúa en 11 divisiones, que el lunes va a cumplir 32 años como boxeador profesional. Le recuerdo que cuando González nació, Durán ya llevaba 5 años peleando profesionalmente, o sea que marca diferencia de generaciones. Pero ha tenido una actuación convincente, y lo de Durán definitivamente para mí ha sido decepcionante. Comisión Municipal de Box de Mar del Plata. Ahí nomás, ahí nomás. No para de caminar el ring, la leyenda. Ahí está Durán cruzando alguna mirada con el padre de Omar González. Ojos bien abiertos, Julio Martín, muchachos. Creo que todavía la pelea puede resguardar un round número 11. No sería la impotencia de Durán, que es un muy buen analista del boxeo y que sabe que de la chatura de su boxeo. Sabe que perdió. Iremos buscando el fallo de la pelea. Tarjeta del señor Omar Morán. 96 puntos para Durán, 97 para González. Tarjeta del señor Mario Lier, 96 puntos para Durán, 98 para González. Tarjeta del señor Carlos Villarreal, 97 puntos para Durán, 99 para González. Fallo de este encuentro, ganador por puntos, Príncipe González. Omar González por puntos rompió la postura de favorito, con la cual, al menos para este relator, prepara el ring Roberto Durán, el viejo Roberto Durán. Y el príncipe, así, de esta manera, consigue una victoria inobjetable con un veredicto especial que tendrá el concepto con el sabor particular. Julio Ernesto Díaz. Bueno, miren, dice donde puse yo la tarjeta, que me parece tan ridícula y absurda como la mayoría de las que veo en Mar del Plata, y ya no menciono jurados para que no se sientan ofendidos. Simplemente ya ahora tengo la evidencia de que es ineptitud y nunca tendiendo hacia el boxeador local, mucho menos. Es desconocimiento de las reglas más elementales del boxeo. Fíjense ustedes que le han dado un punto de ventaja a González, 2 puntos de ventaja a González y la tercera, 2 puntos también. A dos puntos, González. 1, 2 y 2. González, que recibió 4 o 5 golpes en toda la pelea, que colocó 30 o 40 golpes, que hizo lo mejor a lo largo de los 10 rounds, es visto ganador estrecho en su tierra, cuando para algunos ganó todos los rounds y para mí ganó 8 y no perdió ninguno. Cosas de Mar del Plata. Vamos al corte y volvemos. Entonces ya vamos rumbo al cierre de la transmisión. Va a estar Osvaldo Príncipe en la nota, en las preguntas que tenemos que hacerle a González después de esta gran victoria. Yo me despido desde aquí, o sea que después de la nota Osvaldo Príncipe cierra nuestra transmisión. Muchas gracias, Julio Ernesto Vila. Estamos con Omar González. Claro, aquello de vencer sin riesgo es vencer sin gloria, creo que se dio esta noche, porque más allá de un viejo Durán, de otro tiempo de Durán, ganar de la manera como usted lo hizo, 8 puntos fue nuestra óptica y nos quedamos con esto, más allá del veredicto. Y sobre todo de romper algo que para nosotros era difícil. Considerábamos, y vale la pena decirlo, a Roberto Durán favorito ante Omar González en lo previo. Creo que las cosas hay que decirlas y de frente. Pero usted se demostró de romper todo esto. ¿Cómo fue la pelea, Omar González? ¿La esperaba así, tan rotundo sobre Durán? Yo esperaba un triunfo amplio, estaba muy seguro, mejoré mucho en la preparación, conformé un equipo mucho más amplio, con médicos, estuve trabajando en todas las áreas, incluso en la psicológica, y notaba un progreso grande. Me tenía mucha confianza, a pesar de que Durán con su oficio sabía que en algún momento me iba a complicar, y así fue. O sea, entró una mano en el ojo que entró adentro y me perjudicó bastante la visibilidad. Fue un golpe lícito de Durán, sí, lo admite. Sí, a partir de ahí
pero se me inflamó más en el rincón, que en una mala maniobra que yo soné la nariz se me inflamó más. Y después, del cuarto en adelante, bueno, hubo varios fregones con el pulgar, manías de un viejo zorro, ¿no? Y ahí se empezó a complicar un poco la visión de este ojo. Eso es lo que me mantuvo inseguro y más de una vez amarré, porque no tenía, ya te digo, buena visibilidad, sobre todo para ver la derecha, que es la mano más peligrosa. ¿Cuándo supo que le ganaba Roberto Durán? ¿Cuándo se dijo a sí mismo, mano de piedra, ya estás, lo tengo acá antes en el bolsillo? Antes de subir al ring. Antes de subir. Subí con la confianza que le ganaba y después durante la pelea me sentí seguro. Creo que no arriesgué más, ya te digo, por esto del ojo, pero físicamente me veía bien. Obviamente, ante un hombre tan experimentado, la tensión existe porque sabes que en cualquier momento puede dar una estocada. Lo llevó, para ir cerrando con Omar González, al clima de nervios que tuvo todo esto, las declaraciones, que dijo que lo protegí, que ahora es mi enemigo. ¿Cómo se pone hielo en la mente, González, para el clima del bla bla previo? Me mantuve al margen de todo, concentrado en que en este deporte las palabras no tienen ningún valor. Lo único real es lo que pasa acá arriba en estos 10 rounds y nada más. Lo demás es todo circo. ¿Le gustó esto de terminar como Rocky dramáticamente, con un ojo hinchado, con esta música en Mar del Plata? ¿Se valora más la derrota ante la adversidad? Se saborea más el triunfo con la cara así que ileso, seguro. Le ganó al ídolo. ¿Habrá algún festejo, una reconciliación? Hoy son dos profesionales y vos por tu lado y yo por mi esquina. No, eso... no sé, yo para mí sí. ¿Le dolió la declaración de Durán? ¿Le dolió? Más allá de... Más que nada la despedida cuando se fue del ring, mostrando desconformidad, cuando creo que el fallo lo favoreció a él. Porque yo me veía, por lo menos yo llevaba otra cuenta, me veía ganador por más puntos. Pero bueno, que él se vaya desconforme es seguir haciendo circo, porque creo que la pelea la perdió sin duda. Hubo un protagonista, fue este, el príncipe Omar González, el ganador central de la noche. Desde aquí, de Mar del Plata, con todo el equipo de torneos y competencias de Azul Televisión, felicitamos al ganador y a todos ustedes les decimos muchas gracias y hasta la próxima.